laiguana.tv. 10 años de verdad. Son la nada. En verdad son la nada. Yo no sé cómo hicieron para que estas señoras aceptaran esa irresponsabilidad. Yo recuerdo que Dinora Figuera era de izquierda, ¿verdad? Dinora Figuera era de la causa R, ¿vale? Yo una vez le dije en la asamblea cuando ella era diputada. Después, de repente yo la vi en Primera Justicia. Ah, y, sí, claro, yo le dije, mira, tú no te das cuenta que tú en ese partido no cabes. Le dije así, que se me acercó, era jefe, como decir la... ¿Ah? La coordinadora. Le dije, fíjate, tú eres mujer. Esos bichos usan más maquillaje que tú. Le dije así. Le dije, eres mujer. Eres negrita. Fíjate. ¿Cuántos son los negros que están en Primera Justicia? Y son racistas. Le dije otras cosas que no voy a comentar aquí. Pero es verdad. Y ahora termina prestándose para esta ridiculez. ¿Eh? Y que la persiguieron, se fue a Venezuela porque la estaban persiguiendo. Por Dios. ¿Quién la va a estar persiguiendo en este país? Que paraban las patrullas al frente de su casa. Como las patrullas que paraban al frente de la casa de Juanito Limaña, que recuerdan cuando la periodista colombiana esta le dijo, muestra el teléfono, la cámara, no, es que está, la oficina está muy atareada. ¿Mm? La oficina, no tiene oficina, lo que tiene un cuarto, estaba hablando de su cuarto. No había entendido la cama. Eran las 2 de la tarde. Así son y así serán. Es la nada. Aquí la única asamblea que hay la dirige Jorge Rodríguez. Laiguana.tv. La verdad hecha tendencia.